Continuamos y la nota principal de La Vida Color de Unión. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Juan Pablo Pumpido, con el actual entrenador de la primera división de Unión. Una historia particular por la llegada de Pumpido, por la historia de su padre también y también por ser un técnico muy joven, ¿no? El más joven en la historia de Unión dirigiendo en primera división. Exactamente, bueno, muy ligado a la institución de siempre, hincha de Unión, uh-huh. Él incluso ha manifestado en reiteradas oportunidades, recuerdo incluso en la conferencia de prensa cuando asume Neri como director técnico, donde se emociona Juan Pablo, sí. Porque era su primer, digamos, sus primeras armas de lleno ya en Unión, en el cargo, digamos, si bien no era técnico, sino que era el ayudante en esa oportunidad. Así que, bueno, una historia que hoy en día lo encuentra como técnico ya definitivo, digamos, ya confirmado, digamos, al frente del primer equipo de Primera División, ¿no? Bien, vamos a ver y a compartir las imágenes de la nota con el entrenador rojiblanco que tuvimos la oportunidad de dialogar hace unos días nada más. Bueno, Juan Pablo, bienvenido, un placer. Muchas gracias. ¿Cómo es eso justamente? Porque el proceso tradicional es soñar con ser jugador de fútbol. Y evidentemente vos desde muy chico tenés otro sueño que está muy ligado al fútbol, ya lo habrá venido seguramente en la sangre, pero que también apuntó por otro lado, que es la dirección, que es en un punto de la educación, como lo fue también estos años. Sí, uno por ahí, el primer sueño, uno cuando tiene al viejo tanto en el fútbol no sabe otra cosa o no sueña otra cosa que ser jugador de fútbol, ¿no? Después se intentó, después dejé y bueno, enseguida comencé la carrera como técnico y tuve la oportunidad de venir acá a trabajar a Santa Fe Fútbol en la organización. Después Eduardo Magnín agarra de técnico y me pide que sea su ayudante y su técnico de reserva y bueno, a los 21 comenzó esta pasión de ser técnico, pero en una edad totalmente rara para comenzar. Y más 12 años atrás, ahora por ahí se ve más gente de esa edad arrancando por ahí en inferiores menores. Y de chico, desde bueno, 21 años, ¿cuál era el máximo objetivo como entrenador? ¿Era este? ¿O es también un escalón muy importante y continuo que te llegan en la actualidad? Creo que cuando arranqué no planteaba esto. Por ahí esto se fue imaginando o poniendo como objetivo con los años. Yo a veces escucho a los técnicos que dirigen inferiores o en reserva y dicen que no quieren dirigir primera, es mentira. El que está en el fútbol en algún momento va a querer dirigir primera. Por ahí se dio en una situación rara, sí era un objetivo por ahí para más adelante, pero bueno, cuando las cosas se dan en el fútbol hay que tomarla o dejarla y se dio ahora por una ida de Leo inesperada por ahí, porque el club estaba bien, está estable en primera división, los resultados no eran malos, generalmente cuando hay un cambio de técnico es por una crisis futbolística, en este caso no la había, se dio ahora y la tomamos, tomamos en general con el cuerpo técnico como la mejor oportunidad de nuestra vida y sin ponernos un límite ni un techo, trabajamos día a día, semana a semana y lo disfrutamos. Analizando la reciente historia de Unión, la realidad es que cuando asumieron técnicos, desde Kudelka para acá, Kudelka que toma después del triunfo ahí, después el ascenso, la salida de Kudelka, la llegada de tu viejo, siempre la llegada incluso de Saba en primera, pero con el equipo muy complicado, la llegada de Maderón agarrando un equipo que tenía que ascender, siempre fueron procesos de técnicos que entran, no sé si en crisis, pero sí en momentos complicados. Justo te toca a vos que por ahí tu caso particular de joven que sube de abajo se da justamente en momento de crisis, te toca. Quizás el mejor momento de asunción de entrenador en los últimos 4 o 5 casos de Unión. Y es como le tocó a los chicos que están jugando. Claro. Los Pitón, Sandoná, Gocino. Creo que lo ideal para que los chicos lleguen a primera es un estado de club como está Unión hoy. Como el ejemplo de Lanús también. Claro. Un club estable que sabe hacia dónde va. Y bueno, hoy por suerte nos tocó a nosotros. Por suerte para el club tiene otro cuerpo técnico que está a disposición y le dio la oportunidad de laburar de primera, porque no solo por ahí son los jugadores los que pueden llegar a primera en un club, también están los cuerpos técnicos que laburan día a día y bien como están laburando acá en Unión y para que en algún momento les llegue la oportunidad a ellos. ¿Cómo se trabaja? Ya lo venís haciendo, pero con gente también que mama, que conoce el club, como Patir Amazoni, como Ariel Donet, ex jugadores también que también sienten que el club es su casa. ¿Cómo se labura? Creo que es algo muy positivo, es algo conocer el lugar donde uno está, es
No te digo que es clave porque los resultados después van a mandar y van a decir no conocía nada del club, pero o sí, o lo conocía mucho y le fue bien. Es muy importante conocer el lugar donde está y amar el lugar donde está y cuidar cada rincón de un club. Es distinto lo que se siente estando acá siendo hincha y amando este club que estando en otro lado. Creo que a cualquier técnico que es hincha de un club y va a trabajar en ese lugar lo respeta, lo cuida mucho más y trata de dejar la vida por ese lugar con un plus del sentimiento. ¿En qué momento, si es que hubo algún momento, te sacaste el peso de decir, pucha, me toca trabajar, bueno, y ahora también en el plantel con gente que es más grande que yo? Imagino que arrancar de técnico a los 21 y pasar por diferentes planteles, incluso como ayudante de Roberto Trota, de tu viejo también, ¿está esto de estar constantemente con gente grande? ¿Hubo algún momento en el que te pesaba y después te dejó de pesar? No, por ahí en el comienzo en la liga había jugadores más grandes, pero no tuve problemas. Por ahí en la primera experiencia profesional, de encontrar jugadores profesionales que cobran buen dinero, que han jugado en clubes importantes, y decir la primera impresión de ver cómo me transmitía yo hacia ellos, el respeto que ellos me daban hacia mí, pero fue cuestión de la primera experiencia. Después uno se va soltando y creo que lo más importante que hay que demostrar al jugador es que uno estudia y trabaja y lo que le dice está convencido de decírselo y hacérselo creer. Y a partir de ahí se olvidan de la edad que tenés y te empiezan a escuchar y a creer. Es así. En cuanto a ahora tu llegada a Unión, a cualquier técnico si va a ser difícil, imagino desde la espalda, desde la banca, entrar después de lo que fue Magallón, que hasta incluso particularmente pienso que hasta un punto de la dirigencia descansaba porque Magallón absorbía mucha presión, absorbía en las conferencias, en las victorias, en las derrotas. ¿Cómo te choca esto ahora? Sabiendo también de que sos un técnico joven que debuta como entrenador en primera. No, bien, creo que Leo sí era un hombre que imponía un respeto importante y en el último tiempo de Leo en Unión lo hizo con resultados y eso. Pero no sé, eso de la espalda es medio relativo, es numérico, ¿no? Va todo con el resultado. Si pega en el palo y entra, tenés espalda, y si pega en el palo y sale, no. O sea, no importa cuánto has logrado o has dejado de lograr. Eso va cada fin de semana con la pelotita 190. Eso va cambiando mucho en el fútbol. Es así. Nos toma a nosotros jóvenes, hinchas, pero el día que nos tengan que decir cosas nos las van a decir. Es así, es simple. Yo pongo de ejemplo siempre a Guanchope Ávila, que una vez lo escuché en una nota en Cruzeiro, ahora de Brasil. Preguntaron si se ponía metas de cantidad de goles. Y Guanchope Ávila le dijo, no, yo metas no me pongo porque metas ponemos un límite. Y yo en mi vida no quiero límite, quiero ir. Y ir, y ir, y ir, y después el tiempo, cuando me siente en mi casa, dirá dónde llegué. Pienso en el día a día, y en trabajar, y en hacerlo mejor en cada minuto que esté trabajando, y después el fútbol te termina poniendo en el lugar que vos quieras, que vos logres llegar, y después cuando termines el fútbol te sentará y verá dónde llegué. Pero límites, la verdad, no. Límites objetivos. Siempre pienso en lo mejor. ¿Y proyectás esto de ir mejorando, pero también con un grupo de jugadores? Digo, porque evidentemente hay un proceso que se da con los chicos, que bien lo decías vos, se está dando el debut de chicos, que sea un buen momento de Unión, y evidentemente cuando se da el rendimiento de Mauro Pitón, de Lucas Alucino, del Chino Sandona, por ahí chicos que no nacieron en Unión, pero que también aparecen bien, como Soldano, como Badalá, Godoy, que vino afuera, pero es joven también. Sí. Imagino que proyectar esto también de empezar a afianzar a chicos en primera y que por ahí esta solidez o este salto de calidad se puede dar desde adentro y hacia afuera. Sí, eso es muy importante y creo que hoy los chicos se están afianzando. Creo que los pitos ya están afianzados. Sandoná, si bien no es un titular indiscutido, cada vez que juega cumple. Fleita, cada vez que juega cumple. Como decía Soldano, Franco tuvo una aparición importante antes de lesionarse y volvió mejor. Manuel Diriondo también llegó de grande y hoy es el cuarto partido seguido, tercero que juega en primera, y lo tiene, es un partido bárbaro. Hoy hay, y lo más importante para que esos chicos se acoplen y queden en primera son los grandes. Creo que si vos no tenés un grupo de jugadores grandes, buena leche y con intenciones de acompañar a estos chicos a mejorar, no podemos sostener los chicos. Y hoy el grupo de Unión está concientizado y por ahí lo usé mucho en la charla. Es un equipo que juega con pasión. El que es de Unión juega con la camiseta,
no puesta, tatuada, y el que no es de Unión, el otro que es de Unión lo contagia. Se ven Briste, se ven los Pitón, los pibes dejan la vida por este club. Y los Nereo y los Villar también son casos diferentes, porque Nereo es tiene bueno, pero pertenencia mayor, más o menos lo que eso. Te estaba diciendo, el grupo de personas grandes que hay hoy en el plantel está convencido de que los chicos son los que le van a dar una mano grande. Por ejemplo, ayer hicimos doble turno y a los 7, 8 chicos los entrenamos en Casa Sol, almorzamos todo el plantel juntos, después liberé a un grupo para que venga a la tarde al estadio y a los 7, 8 chicos del club más chicos los obligué a quedarse a dormir en Casa Sol. Y Nereo se quedó. Ya sin hablar, te está demostrando algo muy importante y creo que esta vez se quedó Nereo solo y la que viene se va a quedar Briste y la otra se van a ir quedando los más grandes. Marca tendencia. Y solo se van a ir ayudando. Eso marca algo de Nereo por ahí sin agarrar un chico y hablar arriba una pelota en la cancha. De quedarse a dormir los más chicos, que era opcional por ahí para los más grandes, se muestra algo y los chicos tienen que tomarlo. Decir, che, Nereo se podría haber ido a la casa tranquilo con la hija y se quedó acá con nosotros. La última, Juan Pablo, y agradeciéndote, esta composición del cuerpo técnico, llega Eduardo Mañín, sumado a Patita, sumado a Ariel. ¿Cómo ves la idea también de que pueda llegar a sumarse en algún momento algún manager deportivo? ¿Cómo ves esta idea? Imagino también como para construir algo nuevo, una identidad nueva de Unión. También te pregunto de paso por la parte de coordinación de inferiores, ¿cómo lo ves? Bien, creo que está bueno. Te vuelvo a repetir, todo lo va a mandar los resultados. Pero creo que es un momento del club donde podemos volver a hacerle sentir a los jugadores del club el sentido de pertenencia y el amar este lugar, que se había perdido en una época, que se vayan de acá y quieran volver. Y teniendo toda gente del club, eso pasa. Indudablemente eso pasa. Pata, el perro, nacieron acá. Pata de la época del padre, como yo, jugaban juntos mi viejo y el de Pata. Eduardo, ahora que se suma, también nació acá, hacía dedo en Esperanza para venir a entrenar inferiores. Y eso te da un plus. Con respecto a lo del manager, hubiera sido muy bueno lo de Lucho. Es un tipo que tiene una trayectoria importante fuera, donde ese lugar en los clubes es muy importante y hubiera sido importante. Pero bueno, él tiene un contrato con el Chelsea donde no lo pudo romper, pero hubiera sido muy bueno. ¿Y qué más me dijiste? No, y la parte de coordinación de divisiones inferiores también, pero van a la misma línea. Sí, va todo de la mano. Por ahí hoy está Triunfini y Mosé. La reserva labura en Casasol, más con la parte profesional, no es tanto fútbol amateur. Iba más de la mano cuando estaba Leo y yo en Casasol. Y ya fútbol amateur trabajaba en Los Molinos, pero hay un ida y vuelta constante. Por jugadores, por ver inferiores, fuimos a ver todos los partidos de inferiores que jugó la mayor y menores de local, fuimos a ver todo, así que hay un conocimiento grande y un diálogo grande entre todos, donde eso hace que laburen todo mucho más tranquilo y que los pasos de un lado a otro de los jugadores sean más rápido y más fácil. Bueno, lo mejor para lo que se venga, para todo este cierre y seguramente para todo lo que se venga, imagino, insisto, reflejando en un sueño que vos traías desde chico y que evidentemente sigue una línea familiar que viene de arriba y que se está viendo abajo también. Sí, vamos a contagiarlo de Bauti ya de chiquito y bueno, sí, la verdad, bueno, agradecido por la invitación y ojalá esto sea como todos lo deseamos y estemos todos felices una vez que termine, que no sé cuándo porque te dije que no me pongo objetivos. Instituto Fray Francisco de Paula Castañeda. Oferta académica 2016. Educación primaria, educación secundaria en historia, lengua y literatura, filosofía, ciencias sagradas y biología. Inscripciones abiertas. Más información. Primera Junta 3649. institutocastañeda.com.ar. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Farmacia Sedner, especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha. Envíos a domicilio.
Mieres Instala Negocios, representante de Hornos Sunino. Mieres Instala Negocios, fábrica de muebles de estilo para panaderías, carnicerías y supermercados. Mieres Instala Negocios, sigue pensando en ustedes. Visítanos en nuestro showroom en San Luis 3235. Hoy, ahora, siempre. Fruta Fiel siempre te acompaña. Panadería, confitería y sandwichería La Internacional. Nuevo local en Avenida Blas Parera 8600. Abierto las 24 horas todos los días del año. La Internacional, Blas Parera 8600. ¿Estás buscando cielo rasos? Cielo rasos de PVC Tecnoperfil. Sin costo de mantenimiento y con una excelente aislación termoacústica. Cielo rasos de PVC Tecnoperfil. Encontranos en Gobernador Vera 4057 o ingresá en www.tecnoperfil.com.ar. Cerrajería Lito, su seguridad asegurada en manos de profesionales. Codificado y clonado de llaves con chip. Lito Cerrajería, Urquiza esquina Irigoyen Freire. Urgencias al 156 131 085.